yo tenía pensado hacer los tres, pero es que está todo interesante el puto juego ahora, el remake. Así que se me están aplaudiendo aquí a la salida, en plan, soy un puto héroe, han ganado pasta conmigo. La pasta que perdieron en la primera ronda la han ganado ahora, con Fetis y todo, el viejo. Soy buenísimo, ¿eh? Me quiere todo el mundo. Bueno, vamos a... Sí, sí, gracias, gracias, gracias. A... ¿Se podrá ganar pasta en el Coliseo? Seguro que se ganan objetos o pasta o algo, ¿no? ¿Por qué no contratamos al mercenario para que nos haga de guía? ¿What? A saber de qué palo va. A ver, te agradezco, colega, que me quieras contratar, pero tengo asuntos con... Nada, da igual. Vale, vamos a continuar un poco más, creo, ¿no? Pero qué pregunta, que se viene... Oh, vale, sí, estaba claro, estaba claro. Así que vamos a continuar con Final Fantasy VII Remake, porque tenemos un vestido que ver. De hecho, yo tampoco me hubiera podido esperar a la mañana para hacerlo, así que... ¿Qué cojones? Vale, lo que yo quiero ahora es un banco. Debería ir a la posada. ¡Oh, no! No, espera, tengo que ir a... Vale, no voy a ir a curarme porque hay que ir a ver a la Madame M. A ver si me da algo más que un masaje en la mano ahora, tío. Que me gasté 3.000 ahora... O sea, me gasté 3.000 por un masaje en la mano. Vamos a tener una conversación seria aquí, a ver. En plan, me gasté 3.000 por un masaje en la mano. Había tres opciones: 100, 1.000 y 3.000. Si 3.000 es un masaje en la mano, un millón de guiles que le acabo de dar. Yo que sé, 3.000 a un millón. A ver qué servicio me va a hacer el vestido y ya está, pero yo que sé. ¿Puedo pagarte otra vez? En plan, que no es que yo vaya del Pagafanta, pero tienes un negocio y tal. Ya tengo todo lo necesario. Vale, Iris, espera afuera. Tú eres el mercenario del que hablan, ¿no? Ah, sí, soy yo. Es un pajarito que se ha ayudado mucho a la gente. Sí, sí, soy yo. Soy buenísimo. Soy muy, muy amable. Ah, que sí. Ahora, bueno. Quizá tus buenas obras te entregan recompensas inesperadas. Como cuál, por ejemplo. ¿De qué recompensa estamos hablando, señora? Vale, me conformo porque... Me conformo porque... Si lo vemos ahora. Una vez entre... Hostia, eso ha sido muy... Se han saltado la cuarta pared como diciendo: una vez hagas esto no vas a poder salir de aquí. Con lo cual no voy a poder investigar más. Sí, qué cojones. Hazme caso como lo imagino. Coño, si te pagué 3.000. Tienes cara de no haber disfrutado del todo. Mira qué cara tiene Cloud. Bueno. Espera. Se me ha olvidado volver a la Honey Bee Inn a ver si me dejan hacer algo más. Quizá tenía que haber investigado eso. Lo haré fuera de cámaras grabando. Y si hay algo que no haya visto interesante, lo pondré. Madame M está de encargos. En la mano, o sea que no hicieron nada más cuando se... Va, vaya puta mierda. Lo ha dicho ella misma, después del masaje que te di en la mano. O sea que cuando se cortó todo y estaba Cloud gimiendo. Te lo has perdido, Ciro. Te has perdido a Cloud gimiendo. De placer, además. Coño, joder, vale. Bueno, me voy a la Honey Bean con las abejitas. Las abejitas sí que me quieren. Vamos a espiar, obviamente. O sea, no es que yo lo fuera a hacer en la vida real, pero esto es un juego, así que... ¡Ah, se puede! Claro, bien, muy bien programado. Muy bien programado. Claro que sí. O sea, era obvio. Vamos a espiar porque... no lo hagáis en la vida real, pero... aquí sí, obviamente. Y esto me recuerda al original, pequeño spoiler. Cuando haga así, se acaba el spoiler, como siempre, esa es la señal. ¿Recordáis las braguitas sexys que podíamos conseguir en el original? Fin del spoiler. Vamos a ver si... Joder, tiene un sexto sentido, hija de puta. Otra vez. Eso me gusta, se está cabreando. Písame,
Pésame la cara. Vamos. No. Otra vez. Vale, ya se repite. Pues. Cloud se va triste y se va a la Honeybee Inn. Vamos con unas abejitas. La profesora, por cierto, del orfanato. Estaba ahí en el callejón y tal. Vamos con la profesora del orfanato, ¿no? En plan, enséñame trucos nuevos. Ni que fuera un perro, Cloud, jefe. Adiós. A ver, podemos ir a impostoras de 3 al cuarto. Son los encargos de la Madame Tochunga. O sea que vas a tener que hacer misiones secundarias. El rey de la sen... What the fuck? Esto tengo que hacerlo, obviamente. Son más que mafiosos trajeados. Aplicable a la vida real. Si no tengo el dinero antes de que la noche... What the fuck? Están todos en la mierda. ¿Sentadillas o impostores de 3 al cuarto? Es verdad, darle miedo a la profesora, exactamente. Vamos con la profe. ¿Dónde está? Que ya me han estafado 3.000 por un puto masaje en la mano. Es que lo he dicho 25.000 veces, pero es que no me lo creo todavía. Es en plan, me ha cobrado 3.000 por esa. Vale, vamos a hacer las sentadillas. Y estos... ¿Qué me dices? ¿A que estoy bien? What? ¿Quieres hacer músculo para no estar tan flaco? A ver. Aquí ya entré el boxeador ese. A ver. Bueno. A ver, señores. Quiero hacer sentadillas contigo. Oh, ya sé quién es este. Este me quiere hacer tras por detrás. No voy a decir cosas del original, por si acaso. No le gusta porque estoy delgadito, ¿no? Sí, si hubiera esta. Además, a muscular no lo he estado. Tenías que ver mi tranca. Te dio un toque guapo. Me ha abandonado a Eris y me ha dado un masaje en la mano. Tú sí que sabes satisfacerme, ¿no? Ah, estás mamadísimo. Pero me voy con el negro. No, venga. A ver, dámelo tuyo. Quiero probar la suerte, yo te pruebo todo lo que quieras. ¿Quieres enfrentarte a Ronin en un duelo de sentadillas nivel cadete? Tres omnipociones, una materia de la suerte, un cinturón de campeón. Vale. Te podría llevar el viento. Igual te sorprende el espadón que llevo en la espalda, colega. Esa es la que te espera, chaval, venga. Mira cómo marca paquete, hijo puta. Tiene buena tranca. Un duelo de sentadillas. Vale, a ver cómo se hacen, porque no tengo ni puta idea. Gato, ahora voy, cabrón. Duro sentadillas. En un duro sentadillas es clave establecer un buen ritmo para hacer más repeticiones que tu oponente se ha caído. En caso de empate se contará como una derrota para Cloud. Ok. Y ahí estoy viendo que hace una especie de cuadrado. Tienes que simplemente el timing y ya está. Vale, no es complicado. Presta atención a los iconos en pantalla para saber en qué orden debes pulsar los botones para hacer una sentadilla. Cuando lleves varias desaparecerá esta ayuda y deberá... Oh, hostia, vale. Y deberás guiarte por los movimientos de Cloud para pulsar los botones en el momento óptimo. Ok, si tenía todo el rato la ayuda en pantalla, era muy fácil, pero si luego me la... Oh, cojonudo. Vale. Tras ejecutar perfectamente varias repeticiones, el ritmo de Cloud aumentará. Esto es como saltar a la comba en Final Fantasy 9. Pero... Hostias, vale. Presta atención para pulsar los botones en el momento adecuado y continuar la racha de sentadillas. Si pulsa los botones demasiado tarde o temprano, Cloud perderá el equilibrio, lo que reducirá su ritmo y hará que se retrase con respecto al oponente. Al enfrentarse a oponentes con más aguante, Cloud empezará a cansarse. En tal caso, deberá pulsar repetidamente el botón indicado en pantalla hasta que se llene al máximo el medidor. Si consigue dar con el ritmo perfecto, será más difícil que Cloud se canse. Presta mucha atención al ritmo para ganar el duelo de sentadillas, cojonudo. Lo voy a hacer mal. Tengo que hacer así con la cabeza, fuera coñas. Subaru,
Voy ganando de paliza, no jodas. Soy regenerable, pero estoy to focus. Hostias. Me he adelantado demasiado. He ganado de puta paliza. Pero de paliza. Ok. A ver, un masaje de la mano con el que hace mi de Flood cual ninja. Es que sí, no sé en qué capítulo de YouTube será esto, pero tal cual, o sea. F. Cloud 27, Ronnie 12. Me parece que soy el puto amo y es la primera vez que lo hago. Así que el siguiente, venga. El. No ha sido lo suficiente. Contra un tirillas, venga, siguiente, siguiente. Marcan mucha tranca, pero no tienen músculo. Fuera. Exactamente, me importa más cómo la uses. Venga, el siguiente. Este gimnasio somos como una familia. Oh. Agradecido. Cuando te apetezca entrenar, es más que bienvenido. Aquí nos entrenamos. Vale, no, vamos a pillar la mejor recompensa. Como en el rompecajas se me olvidó volver, pillé las dos recompensas y se me olvidó pillar la última. Porque lo dejé para hacerlo al final y al final se me olvidó hacerlo. Aquí sí que vamos a pillar la primera recompensa, así que vamos a volver a hablar con él. Habla con Jay o con Rooney. Ok. Vale, ¿dónde está tú, Rooney? Dale. ¿Strong Otoko pone ahí? O sea, Otoko es chico en japonés y Strong es fuerte en inglés. O sea, chico fuerte, lleva la camiseta. Ok, vale. ¿Qué siempre trata de Rooney? Sentadillas nivel cadete. No, ya te gané. Quiero suboficial y luego veterano. Tú, colega, dame lo tuyo. Anima bastante a los chicos, bueno. A este le va el tema, pero vamos. A ver tú, blanquito, está muy blanco. Yo antes tenía un poco. Sí, dale. Es como lo usen, no cuánto tienes. Así que. De todas formas, en tranca también le gano. What the fuck? Me he anticipado. Esta la voy a cagar, que flipas. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿What? Ah, que se ha cansado. Ah, no esperaba que se cansara, ¿eh? Pues ya perdió. Me ha anticipado. Ah, soy malísimo. Soy malísimo. ¿Qué cojones? Estaba leyendo el chat ahí, sorry. He perdido de puta paliza. Ah, pero ya sé cómo va, así que a la siguiente le gano de puto campeón. No te flipas tanto. Me ha ganado de 10. Qué deprimente. Pregunta: ¿el ritmo a la hora de hacer 60 días se va aumentando? ¿La sensación mía? Ah, sí, me lo ha dicho que va aumentando. Va aumentando. Vale, a ver, tú, te voy a ganar ahora. Antes me has pillado desentrenado, pero ahora te voy a puto reventar. Vale, se viene. Es una tontería de minijuego, pero yo qué sé. Te entiendes. Ah,
F. La he liado, la he liado, la he liado. La he puto liado. ¡No! Me he anticipado, qué cojones, qué mal. Horrible. Al final me ganan soplapollas este. No he ganado de uno. Deprimente. Bastante deprimente. Vaya basura. Qué mal que lo he hecho. Qué mal que lo he hecho. Le he ganado de uno. Encima me ha costado. Su puta madre. Vale, pues he pillado el ritmo sin jugar. Ah, yo soy, soy malísimo pillando ritmos. O sea, con la guitarra me costaba también un montón. Siempre se me ha dado fatal. Pero fatal. Estoy tomazado, colega. Le ha dado envidia, ¿no? Ahora quieres tú conmigo, colega. Ah, te voy a dar lo tuyo. Dale. Me apetece. Me apetece entrar por el cinturón de campeón que me van a dar. Soy buenísimo. Me ha jodido el pulgar. Le he ganado el 13. Ala, a tu puta casa, payaso. Dame el cinturón. Soy buenísimo. En cambios. Estoy en buena forma, pero que flipas. Solo me sobra como 20 kilos. De hecho, me sobran 15. Estoy todo fuerte. Dámelo, dámelo mío. Vale, ahora lo que quiero saber es... rutina de piernas. Trofeo ganado. Ahora lo que quiero saber es... he dicho que lo que quiero saber es... ¿qué cojones hace... espera. What the fuck. Se me ha olvidado desde el principio que existía esto. Se me ha olvidado desde el principio que existía esto. Por eso quitaba tan poco con los bosses y demás. De hecho, no me ha hecho falta hasta ahora. Me he pasado todos los bosses y demás. Pero se me había olvidado que existía esto. Que puedo mejorar cada arma. Dios, no lo voy a hacer ahora, obviamente. Se me va a olvidar para la siguiente. Dios, paso por el menú y se me olvida que existe esto. Como eso, normalmente si no estuviera en el stream y demás, miraría todo al detalle, pero en el stream hay cosas que me paso por encima. Hostias. O sea que siempre he ido con las armas sin mejorar. Ya que estoy, me puedo hacer un run entero con las armas sin mejorar. Pero nada, no, lo haré, probablemente. Vale, lo que yo quería mirar. Joder, su puta madre. Tengo que estar más atento con esas mierdas. Lo que yo quería mirar es el coso de coso. De hecho, tengo que aprender la habilidad de garra, que no me la he equipado nunca. Y todavía no tengo aprendida su habilidad.
Vale, el cinturón de campeón. Cinturón otorgado al campeón del coliseo. Aumenta la vitalidad máxima en un 10% y aumenta la fuerza en un 5%. Eso mejora lo que llevaba antes, que era el brazalete de fuerza este de 5%, creo, o algo así. O sea que de puta madre, el cinturón de campeón este me viene de puta madre. De las otras recompensas ni me acuerdo, así que lo miraré más adelante, pero el cinturón de campeón estaba guapo. Vale, ya hemos acabado de hacer sentadillas aquí con los colegas, así que solo nos queda impostores de 3 al cuarto o ir a desfogar a Cloud, que está muy tenso el colega. Vamos a ver si la Honey Bean está bien.